más o menos que sí a la línea de. El punto es de que la ventana quede bien sellada y que quede fija, que no se caiga. También hay que saber que si va a quedar cuadrada, no hay que apretar de más los tornillos. Hay que saber cuándo apretar y cuándo no, porque si no, cuando jalen la ventana, un lado va a estar muy jalado y otro lado muy abierto y van a tener problemas en cerrar la ventana. So ahora voy a atornillar por dentro y ya rellenar. Y ponerle el silicón alrededor para sellar bien. Pueden ver toda esta orilla que está sellado. Tiene sellamiento y esta orilla todavía no tiene sellamiento. Entonces tenemos dos ventanas, una que ya está preparada y otra que todavía no está preparada, y podemos ver ahí la grieta que esta no tiene ya porque está ya está sellada y esta necesita sellarle. Entonces le vamos a sellar todo alrededor y ya terminaríamos por el área de, por fuera, y ya nomás pondríamos su mosquitero. Listo, entonces ya reemplazamos tres ventanas hoy. Una, dos, tres. Entonces ya reemplazamos esta. Ahí está un poco de la estructura. Reemplazamos esta otra. Y reemplazamos esta otra. Que están como en una esquina. Entonces fueron tres ventanas lo que hemos reemplazado. Okay, amigos, pues esto fue un video, un mini video de cómo ponemos o quitamos la ventana, la ponemos. Es muy importante en este sistema las medidas. Cuando están ordenando ventanas es lo que importa, las medidas. Porque ya que llegan las ventanas, no hay de que córtamele aquí o agrégamele acá. Las ventanas son hechas a la medida que usted las piden, y por eso es muy importante las medidas. Nosotros, yo personalmente medí las ventanas que, o las medidas que iba a ocupar, la pusimos la orden, nos llegó, y ahora yo mismo estoy poniendo cada ventana en su respectiva medida. Entonces aquí me estoy ahorrando, van a decir muchos, ¿cuánto se está ahorrando uno en una instalación como esta? A mí me cobraban $150 por ventana por cambiármela. Eso es nomás labor, las ventanas encima del precio de la ventana. Los silicones, pues usamos, los únicos materiales que usamos fue DAP, silicón blanco. Y los tornillos, usamos tornillos de 3 pulgadas de largor para poder atornillar las ventanas hacia el cuadro de la estructura de la casa. Ahora después vamos a rellenar por dentro, pero lo importante es por fuera. Ya lo por dentro, las vistas, ya se puede encargar uno más tranquilamente. Entonces es el silicón, los tornillos. Y pues a lo más importante, las medidas, amigos. Eso es lo más importante, porque si las medidas no son correctas, no va a quedar su ventana, va a quedar muy chica o muy grande. Tiene que ser casi exacta. Entonces yo le di 1/4 de pulgada de espacio para poder moverla poquito, porque hay veces que arriba o abajo el anchor es 1/8 de diferencia, pero le di 1/4 de diferencia para que apenas entre. Entonces eso fue lo que hice. Si la medía a 41, le di 43 cuartos. So, así quedaba un poquito más reducida la ventana para que entrara.
Es muy importante las medidas, amigos. Y pues ya cambiamos tres ventanas. Nos tomó como más o menos 45 minutos por ventana, si no hasta menos. Y lo importante pues es las medidas. Para las personas que no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse. Si les gustó este video, denos un like, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Chano José.